diciendo en las ediciones de noticiero. Ayer usted vio imágenes y usted sabe que mañana, que el miércoles a las 21 horas, allí en Tandil, va a estar jugando Santa Marina frente a Sportivo Belgrano de Córdoba por una final, esta final de ida y vuelta, con ventaja para los cordobeses, pero con la ilusión a cuestas de todo Tandil. ¿No es así, Daniel Bertoya? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, obviamente con la ilusión de poder dar el salto de categoría. Es un objetivo que venimos buscando hace años y bueno, nos encontramos nuevamente en la puerta de una final, bueno, manejando estas últimas horas la ansiedad lógica de un momento tan importante. Así, Daniel, el 20 de mayo vos declarabas a los medios que uno de los candidatos, uno de los posibles candidatos a este segundo ascenso podría ser Sportivo Belgrano. Recién dos meses antes, y llegó Sportivo Belgrano finalmente. ¿Por qué ya lo veías vos dos meses antes justamente de este hecho como un candidato, como un posible candidato a este segundo ascenso? Y porque es un equipo de que viene jugando hace muchos años, siempre se caracterizó junto con nosotros de llegar a instancias decisivas. Conjuntamente con nosotros sabemos de que en cualquier momento estamos en la posibilidad de dar el salto de calidad. Me parece que, bueno, hemos llegado dos equipos que después de Talleres, que fue el primer ascenso, me parece que hicimos mejor las cosas. Y bueno, tendremos 180 minutos para dirimir quién se queda en la segunda plaza para el ascenso, ¿no? Así es, dos equipos que, como vos decías, hicieron bien las cosas y se vio demostrado en ese un decagonal final. Talleres primero, ascendió. Sportivo segundo y Santa Marina, que quedó en la tercera colocación. Los tres mejores equipos, uno ascendió, los otros dos están luchando, obviamente, por llegar al torneo nacional, Daniel. Daniel, ¿estás viviendo en Tandil vos? Sí. Es el cuarto año, no consecutivo, pero el cuarto año que vivo en Tandil. Es verdad, porque jugaste en Santa Marina, luego hubo un equipo en el medio y después volviste a Santa Marina. Claro, hubo dos años, después un año en el medio en Salta, en Juventud Antoñana, y después regresé por estos dos años. ¿Y cómo es un día en Tandil? Un lugar chico, obviamente, en lo que puede ser La Plata, que jugaste en Gimnasia, o Salta, como lo marcás. ¿Cómo es un día en Tandil y la gente en la calle? ¿Cómo es con vos, el arquero y máxima figura, obviamente, de Santa Marina? Estamos tranquilos, Tandil es una mezcla de pueblo y ciudad grande, digamos, tiene una linda mezcla donde por ahí no tenés toda la tranquilidad de un pueblo de 10.000 habitantes ni tampoco la locura de una ciudad de millones. Me parece que uno lleva una vida normal, la gente obviamente que está enganchada con el equipo, pero tampoco se vive una gran locura como a lo mejor se vive en Buenos Aires por darte o en La Plata mismo, ¿no? pero yo creo que estoy convencido de que ese mismo fanatismo va a ir en aumento si se puede dar el ansiado ascenso, ¿no? Y después, obviamente, después uno vive tranquilo, la familia está cómoda. La verdad que hemos encontrado un lugar donde por ahí los chicos se crían como yo me crié cuando éramos chicos, en mi pueblo, en Armstrong, Santa Fe, y la verdad que uno está muy cómodo y ojalá uno pueda permanecer jugando varios años más acá. Bueno, ahí va la pregunta. Daniel, Martín Castro habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Vos sabés que te estaba escuchando atentamente, digo, y primero Tandil no es una plaza futbolera por excelencia, digamos, siempre es como que le ha costado, y te encuentras vos con ¿qué edad tenés? ¿38? ¿Tenés? 38. 38 años. 38 años, y esto entre nosotros, Daniel, digo, te da la pasta para algunos años más, porque recién decías unos varios años más. Digo, ¿y qué es lo que te da la pasta a vos? ¿La simpleza de jugar al fútbol, digo, o la motivación de estar jugando en un equipo con la posibilidad de ascender? No, en principio, soy un agradecido de poder hacer lo que me gusta, y que el físico me acompañe. Me parece que, gracias a Dios, he llevado una vida ordenada y uno pudo estirar también con el... Con el agregado que por ahí mi puesto, generalmente uno puede estirar un poco más de edad de retiro. Pero simplemente la motivación de poder ir armando todos los años un grupo diferente, excelente, con grandes personas, con un proyecto deportivo siempre ambicioso, de punta, de ascenso. La verdad que eso te llena y renueva las ganas de todos los días ir a entrenar y disfrutar cada viaje, cada concentración, cada partido, y la verdad que uno
no tiene que pensar en el final, tiene que disfrutar el presente. Está muy bien. Que es así. Y está muy bien. ¿Llegás a ser el catalano de Santa Marina o...? No hay. Y aparte, aparte imagino que debe haber muchos pibes ahí, digamos que les debe llevar el doble de edad casi, ¿no? Y un poco, pero bueno, uno por ahí también transmite experiencia. Ayorna también a los tiempos, claro. Y uno también es un poco chiquilín, digamos, claro. así que bueno, uno trata siempre de que haya un buen clima de trabajo, como te decía antes, ayornarse los tiempos, de que el más chico pueda o tener el mismo respeto que los grandes dentro de un plantel, y eso la verdad que vale mucho. Y bueno, después obviamente no solo el hecho de permanecer, jugar por jugar, simplemente tratar de sentirte vigente, y bueno, y eso es lo que me hace disfrutar de todo esto. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que van a estar concentrando, que unas horitas atrás estuvieron viendo videos también de Deportivo de Grano, y como se lo dijimos al Pitu González justamente la semana pasada, desde aquí de QM Noticias, el canal de los 15 millones de bonaerenses, obviamente haciendo fuerza por Santa Marina de Tandil. Bueno, muchas gracias por el apoyo, y bueno, y ojalá que el sueño de todo este equipo se pueda ver hecho realidad, bueno, primero mañana y después el domingo, y bueno, es el objetivo de todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba por QM Noticias. Daniel Bertoya, el miércoles a las 21, mañana Santa Marina de Tandil, frente a Sportivo Belgrano de Córdoba.